A Puro Pedal, el canal del ciclismo. No cuentes tus sueños. No te arriesgues. En un mundo que dice no, creemos en el valor de un sí. Sí a confiar en ti. Sí a vivir intensamente. Sistecrédito. Lo hacemos posible. El municipio de Cajicá, en Cundinamarca, ha servido como escenario de sitio de partida de la primera etapa del Tour Femenino, que iba rumbo a la población de Chivatá, en el departamento de Boyacá, 118 kilómetros de distancia, una etapa bastante complicada para estas que son las mujeres de la categoría élite de nuestro país. Ahí estamos viendo en primer plano la salida ya por la autopista norte que conduce de Bogotá a la ciudad de Tunja exactamente. Las chicas del Ministerio del Deporte, Colombia Potencia de Vida, que dirige Ángela Parra, que fue una gran ciclomontañista que tuvo nuestro país y ahora está compartiendo todos sus conocimientos. Como siempre, se presentaron varios intentos de fuga, pero el grupo no permitió. Ahora vemos al de la final, Alcaldía del Carmen de Iboral, que dirige Lady Alzate. Ahí estamos viendo el equipo, también el Team Sistecrédito, las que aquí dirige Pablo Vélez, don Jaime Vélez. Ahí está, entonces, rodando este Tour Femenino. Recordemos que ellas vienen de correr la Vuelta a Colombia Femenina, que se realizó en la costa. Y son las ciclistas de la categoría élite que ya cierran la temporada con esta competencia. Ahora las del Orgullo País al frente del grupo, que dirige Alescano, que tiene a Estefanía Herrera, por ejemplo. Afortunadamente la mañana fue muy agradable y nos fuimos para el sitio de meta, donde se impuso Jennifer Ducuara. Con segundo lugar para Laura Daniela Rojas del Team Boyacá Es Para Vivirla y tercera Carolina Vargas del NICAT CM. Así entonces quedó la primera jornada en Chivatá. Repitamos en cámara lenta, aquí está Jennifer Ducuara, que vive aquí en el departamento de Boyacá, pero es una ciclista huilense y entonces es la primer líder que tiene el Tour Femenino en el departamento de Boyacá. Emocionante fue la llegada, el público estuvo presente, allí podemos observar. Y bastantes diferencias se presentaron el día en la clasificación general. Jennifer Ducuara, la primer líder del Tour Femenino. Y realmente pues contenta por el día de hoy. Fue una sorpresa para mí poder ganar esta etapa de hoy y bueno, llevar el liderato también. Entonces pues muy agradecida, siempre dándole la honra y la gloria a Dios, cumpliendo sus promesas y muy contenta. Vamos para el podio, aquí está Jennifer Ducuara, que es del equipo Pickup y que es la primera líder que tiene el Tour Femenino. La diferencia entre el color de un huevo blanco y un huevo rojo depende exclusivamente de la genética del ave. Es el plumaje de la gallina lo que lo determina. En Avinal seleccionamos los huevos cuidadosamente para que tengas productos de calidad en tu mesa que contribuyan a tu salud y nutrición. Te recomendamos consumir más huevo independientemente del color. Es mucho más si es Avinal. A Puro Pedal, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.